¿Qué tal mis amigos? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo contenido express. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Además que actives la campanita para muchas más informaciones y que me regales un like para que este contenido, bueno, lo vean muchas más personas. Hoy me toca hablar de Fernando Aristeguieta, el futbolista del conjunto del Puebla mexicano, que parece haberse reencontrado con el gol y que parece también haber llamado ya la atención del cuerpo técnico de la selección nacional de Venezuela luego de aquel hat-trick ante el conjunto de Cruz Azul en la Liga MX. El venezolano, quien se encuentra en la tercera posición en la tabla de goleo del torneo clausura de la Liga MX, empieza ya a mostrarse definitivamente, y creo que lo ha ratificado, que es el futbolista al que hay que tomar en cuenta para la tercera plaza de delantera en Venezuela, en la selección nacional de Venezuela, porque he visto con mucha preocupación algunos comentarios en relación al tema de que, bueno, se está buscando un tercer delantero para la selección nacional de Venezuela. ¿Quién podría suplir a Salomón Rondón? ¿Quién podría suplir al mismo Joseph Martínez? Y creo que no hay otro, obviamente por jerarquía, por lo que significa Fernando Aristeguieta, por lo que también significó no solo en los clubes donde ha pasado, sino también en aquella pasada Copa América, donde la selección nacional, dirigida en aquel momento por José Peseiro, tuvo una baja monumental por temas de COVID. Y en esta situación Fernando Aristeguieta mostró una categoría tremenda, sobre todo en la presencia, ¿no?, dentro del campo. Ese capitán sin cinta, que en esta oportunidad se utilizó la cinta y que por allí en tema anímico llevó a otro nivel a la selección nacional vinotinto. El venezolano, que tiene ya 5 goles en la Liga MX, siento que está por encima de futbolistas como por allí, por ejemplo, nombran mucho a Dani Pérez, el futbolista, bueno, del conjunto del Brujas de Bélgica, donde por cierto hay que decir que este futbolista, en este andar que ha tenido en lo que va de temporada con el filial, realmente es con el club filial del conjunto del Brujas, ha tenido una gran temporada. 13 partidos disputados, 10 goles marcados, 18 fechas también en la Liga U21, y creo que esto le da mucha proyección a este futbolista, que es muy joven, es verdad, pero que todavía sigue estando fuera de la palestra, o por lo menos en la primera división en Bélgica. Y esto obviamente ya lo saca de cada uno de los planes de lo que puede significar obviamente la categoría y la diferencia que hoy muestra Fernando Aristeguieta. A muchos no le gusta el estilo de Fernando Aristeguieta porque es un delantero que juega mucho de espalda al arco, quizás hace otra, tiene otras características diferentes al delantero contemporáneo, el cual quizás nos gusta mucho, estilo quizás por allí de Joseph Martínez, el mismo Salomón Rondón, que creo que obviamente es muy completo al lado de Fernando Aristeguieta. Pero la tercera plaza de la delantera en la selección nacional de Venezuela, no hay mucho donde buscar. Es Fernando Aristeguieta, el futbolista que no solo se ha reencontrado con el gol, sino que también ha reencontrado minutos en el conjunto del Puebla. El argentino Larcamón le ha dado una confianza tremenda y creo que va a ser pieza fundamental de cara a lo que va a ser previo a la liguilla con el conjunto de Puebla. Hay que recordar que el equipo está a un solo punto de la punta, quizás por allí separado ese punto del conjunto del Pachuca, que sigue mostrando ser el líder y el que ha manejado mejor las cosas en lo que va de torneo clausura en la Liga MX. No hay más para dónde buscar. También se decía, se nombra mucho, se dice mucho ese nombre, Eric Ramírez, la situación del venezolano luego de su llegada al Sporting de Gijón, sobre todo por aquella situación con la familia que todavía hacía vida en Ucrania. Creo que ha sido realmente la única noticia que hemos tenido de Eric Ramírez, porque obviamente no se encuentra quizás en el mejor momento futbolístico. Por allí hay que decir también que no solo sabemos que ya ha debutado con gol con la selección nacional de Venezuela, o que ya se ha estrenado con el gol con la selección nacional de Venezuela, pero creo que sigue estando por detrás de la jerarquía de Fernando Aristeguieta, que ya piensa con el conjunto de Puebla hacer una mejor clasificación de cara a esta liguilla que se viene en México y de cara a un futuro realmente a corto plazo, y que se ve de muy buen nivel, sobre todo por las expectativas que se tiene en México sobre este jugador y también las expectativas que se tiene en México sobre
el conjunto de Puebla. Hoy nos tocó hablar de quien para mí es el tercer delantero de la Selección Nacional de Venezuela, indiscutible, tiene que estar en la convocatoria para el cierre de eliminatoria sudamericana, en esta convocatoria de José Néstor Pekerman y su cuerpo técnico, Fernando Aristigueta, el protagonista de nuestro contenido express.